Muy bien, y ya estamos con más invitados aquí en nuestro estudio que tiene que ver también con cosas que van a suceder este fin de semana, especial sabores de las ferias, en la Feria de Salta y Nogoyá, donde uno va a poder encontrar seguramente diferentes comidas, alimentos típicos de cada una de las colectividades, y nosotros queremos conocer más detalles al respecto, por eso ya nos acompañan aquí justamente en el estudio Diego Burgos de la Unión Suiza y Mercedes Porqueres Kercia, representante de la Unión de Colectividades de Entre Ríos y secretaria del Casal de Cataluña también. Bienvenidos, ¿cómo andan? Buenas tardes a la audiencia, bueno, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar acá y queremos saber de qué se trata, si es la primera vez que se hace esta iniciativa, si va a seguir durante varios fines de semana. Es una propuesta de la Unión de Colectividades de Entre Ríos con el apoyo de la Confederación Argentina de Colectividades y la Dirección General de Colectividades de la Municipalidad de Paraná. Uh-huh. Y es un estupendo programa que comenzó el domingo pasado, son tres colectividades por domingo. Bien. El domingo estuvimos los alemanes, los piemonteses y los catalanes. Y la verdad que fue una hermosa experiencia, es como un primer paso para ir llegando a la Feria de Colectividades que se va a hacer a fines de noviembre. Uh-huh. Y bueno, la gente estaba muy interesada. Mucha gente me dijeron que hubo. Mucha gente. La feria es convocante. La Feria de Salta Nogoyá es un espacio precioso. Así uh-huh. que mucha gente, la gente consultaba, compraba, quería probar. Y nos fue regio. La verdad que las claro. tres colectividades vendimos todo lo que habíamos uh-huh. llevado. Y es toda comida casera. Uh-huh. Y bien hecha, digamos, para... Claro, sí, para... sí. Cuando se hace la Feria de las Colectividades, acá uno recorre, la verdad que es tan lindo ya sentir esos aromas, esos colores que le ponen, claro. aparte la parte cultural, artística también. Así que son 13 colectividades por domingo, empezó sí. el domingo pasado y continúa este fin continúa de semana. Continúa este fin de uh-huh. semana con la Unión Suiza, ajá. con la Casa de Rusia y la Comunidad Colombiana. Bien, bien, bien. Bueno, cuéntenos detalles por ahí, qué es lo que van a estar presentando. Bueno, la Unión Suiza, típico de Suiza, bueno, la comida nacional de Suiza, el queso. Y vamos a estar haciendo la raclette, que significa queso más queso, sería algo así. Bueno, eso va acompañado con un pan que se prepara, que se llama pan de Heidi, o pan suizo, como ajá. le quieran decir. Es un pan saborizado que lleva panceta, cebolla, queso, más queso. Ah, espectacular. O sea que con un pan de eso es como lo uno es para desayuno, almuerzo, cena, merienda, para lo que uno desee. Sí, es un pan bastante abundante y muy sabroso. De por sí ya de tener de la misma cocción de la panceta que se hace todo junto con la harina, o sea, cuando se hace desde la masa, ya tiene un sabor espectacular, o sea... Es muy sabroso ese pan. Y, o sea, bueno, vamos a fundir queso gruyé, porque, bueno, acá el queso raclette no se consigue, o se puede llegar a conseguir, pero, bueno, es muy alto el costo para traerlo. Bueno, gruyé es uno de los quesos tradicionales también en Suiza. Y riquísimo también. Sí, también. Y, bueno, está la ciudad de Gruyé también en Suiza, o sea. Claro. O sea, está todo ambientado a las... bueno, los sabores suizos. Y la bueno, y vamos a llevar la torta de leche fluida de chocolate y de manzana invertida. Que qué también, bueno. ¿Y acá se consiguen todos los ingredientes o a algunos se les complica un poco obtenerlos? La gran parte sí, lo que nos cuesta mucho es el queso raclette, que es un claro. queso que más o menos tiene, bueno, es de distinto tamaño, pero el más chico estamos hablando de entre 6 y 7 kilos. Ajá. Y de una elaboración especial de leche. Claro. O sea que... ¿Y no. el sabor de ese queso? Algún día voy a probarlo. Este fin de semana justo no estoy, sino iría, ya confirmaría que voy a comprar para probar. Pero bueno, en la Feria de las Colectividades sí lo voy a probar. ¿Más o menos el sabor es un sabor fuerte, suave? No, es un sabor picante, pero no muy picante. Y depende también la región de Suiza, porque, bueno, a pesar que nace en el Wallis, pero en otras regiones se hacen. El otro día estaba leyendo que habían combinado con pimienta el queso, o sea que son de acuerdo al lugar, le dan uh-huh. distintas combinaciones, pero es un queso muy sabroso.
claro, exquisito, o sea, es de lo mejor que debe haber en el mundo. Bueno, el nacimiento de todos los quesos nace en Suiza, la gran sí, parte, ¿no? Claro. Bueno, es algo tan lindo, ¿no? Reunir diferentes colectividades que se encuentran acá en Paraná, que uno se sorprende, claro, ¿no? Por ahí, en mi caso, tengo más conocimiento de los alemanes. Los alemanes. Bueno, estuvieron con los Piroc. El domingo pasado estuvieron con los Piroc. Claro, que es un clásico. La torta rusa. También vendieron todo el mundo estaba encantado, realmente. Totalmente. Y los colombianos van a llevar unas empanadas espectaculares que son diferentes a las nuestras. Y bombas rellenas de papa, bombas de papa rellenas. Bien. Y Casa de Rusia lleva salchichas envueltas, unos postres rusos que son muy ricos y una comida que no me recuerdo el nombre porque en ruso, imagínate. Claro, bueno, una pregunta que lo hago desde la ignorancia, si la comida, no sé, de Alemania y Suiza es muy distinta, hay cosas que se comparten. No, hay muchas cosas, bueno, Suiza tiene 3 regiones y dentro de esas 3 regiones tiene 26 cantones, pero bueno, el inicio de Suiza fue con una parte alemana, después otra parte francesa y después la última parte que se une, la región de Italia, o sea que comparte sabores diversos, vamos a decir así, o sea, mis abuelos, que son ticineses, se comía risotto, o sea, que es un típico de los italianos, y bueno, y también tengo por otra parte de mis abuelos, que son alemanes, o sea, suizos alemanes, y bueno, era muy común, claro, comer cerdo, también los chacinados, o sea, que depende de la región. Totalmente. ¿Se sabe después el otro fin de semana ya qué colectividades van a salir? Todavía no. Pero son 3. Serán 3. Claro. Bueno, por lo pronto aprovechar. ¿En qué horario se pueden acercar? De 9 a 13. De 9 de la mañana a 1 de mediodía. Bien, en la feria de Salta y Nogoyá, de paso recorrer ese espacio que ha quedado bastante lindo. Si uno lo ve como estaba unos años atrás, ahora es un espacio muy bueno y está bueno no conservarlo y también mostrar. Yo decía justamente que tengo más conocimiento de la colectividad alemana, pero cuando uno toma dimensión la cantidad de colectividades que hay aquí en Paraná es impresionante, ¿no? Sí, algunos es que llegaron hace añares y otras migraciones más recientes, ¿no? Muchos colombianos. Exacto. Y ahora, chilenos también, venezolanos. Sí. Bueno, en la gala de homenaje al inmigrante lucieron mucho también los inmigrantes latinoamericanos. Se sumaron más que años anteriores. Claro, sí. Bueno, entonces, aprovecho ya que los tengo acá para consultar. Sí. Bueno, si hacen actividades, si tienen alguna sede, en el caso de la colectividad suiza, ¿hay muchos suizos acá en Entre Ríos? Sí, hay muchos suizos. Bueno, el gran impulsor de los suizos, de los primeros suizos, fue Urquiza. Con la colonización tenemos la primera... como es colonia agrícola militar, que es Villa Urquiza, que está cerquita acá. Bueno, ahí hay un gran núcleo de familias suizas. Acá en Paraná no hubo colonización, pero hubo un asentamiento de las colonias de Santa Fe que se desprendieron y vinieron a hacer lo que serían las Quintas del Sur acá en Paraná, que arrancaba desde Bajada Grande hasta Los Corrales. O sea que fue un asentamiento bastante importante de suizos, hay muchas familias suizas. La Unión Suiza en su época en Paraná, en las viejas épocas, llegó a tener 1.750 socios, o sea que había un grande claro, cantidades de familias suizas. Y bueno, después tenemos Entre Ríos, tenemos San José, que también hay otra colonia suiza, y en Santa Fe sí hay varias ciudades y fundaciones suizas, o sea que claro, hay muchísimos suizos. Y bueno, ahora hay un petitorio de nacionalidad suiza y se han inscrito arriba de 10.500 personas, o sea que hay mucha cantidad de descendientes de suizos. Bien, bueno, y con ustedes ya hemos hablado un poquito hace un tiempo atrás, pero está bueno que renovar eso, que lo cuente. Sí. Bueno, los catalanes estuvieron acá desde antes de la Revolución de Mayo. Juan Garrigó era alcalde de la hermandad de la Bajada, o de la Baxada, y era catalán, y había muchos catalanes que en ese momento estaban trabajando por la causa de la patria argentina, ¿no? Y
varios gobernadores y también el intendente Bausis, hijo de Catalán, que por él tenemos el teatro, el hospital y el parque Urquiza. Uh-huh. Y bueno, no vinieron como contingentes así, no los trajo Urquiza, trabajaron con Urquiza, hay nombres destacados de catalanes, que uno era el contador de Urquiza, pero bueno, se fueron afincando en, uh-huh, son más bien comerciantes, claro, entonces sí, sí, sí. Estaban generalmente en ciudades, aunque hay gente también, familias catalanas que vienen de uh-huh, sus ascendientes trabajaban en el campo. Uh-huh. Había una industria, estamos descubriendo nuevos catalanes, uh-huh, porque descubre. Acá hoy le comentaba a Mercedes que justo mi tatarabuelo, que es Valentín Torra, fue el primer industrial que venía de Cataluña, de acá de Paraná, Fundiciones, uh-huh, Torras Hermanos, que todavía le cuento que es monumento histórico la casa y el taller. Uh-huh. Está todavía las inscripciones de Torras Hermanos acá, a poquitas, claro, cuadras, calle La Rioja y Uruguay. Uh-huh. Claro. Bien. Es zona de asentamiento de catalanes en Paraná. Está bueno también, sí, algún día lo vamos a dedicar justamente a conocer un poquito más sobre, sobre esa historia también, ¿no? Porque está bueno conocer las diferentes comunidades también y por ahí cosas que no conocemos, ¿no? En una ciudad que mucho, no es tan grande, ¿no? Como Paraná, pero hay muchas cosas por conocer. Agradecerles la visita, pedirles también disculpas, por cierto, la verdad que a mí me molesta mucho cuando estamos entrevistando, a mí me gusta generar esta cercanía con los entrevistados y hay cierto murmullo en el estudio, me cuesta mucho concentrarme a mí y quizás les pasa a ustedes. Pero así nosotros que, hemos estado muy a gusto, así que no hemos escuchado nada. De mi parte les pido disculpas. No, por favor. Así que gracias por haber venido y están invitados por supuesto, nuevamente, y nosotros tenemos que ir este fin de semana a la Feria de Salta y Nogoyá y obviamente a la Feria de las Colectividades, que ya le vamos a dar mucha más difusión. Cómo no, los esperamos. Bueno, Gonzalo, gracias. A toda la gente que quiera acercarse a la feria, que va a haber tres colectividades mostrando los mejores menús que tienen. Gracias, sí. Gracias, muy amable.